¿Qué onda, Tuners? ¿Qué onda, amigo? Ya saben, yo soy Javier Fragoso. Y bueno, vean con quién estoy. Geo Speed, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, pues apenas somos, voy empezando mi canal. Felicidades. Gracias. Y tenemos un proyecto. Mi amigo aquí tiene un Peugeot 200 2007. Ahorita lo metimos al taller, están haciendo ajuste de motor. Y queremos tus recomendaciones. ¿Qué le meterías a un Peugeot 200? Bueno, en primera, ¿qué trae? Solamente está esto. Pues yo les recomendaría que para empezar, bueno, a mí me encanta el ruido, que ya de ahorita se van a dar cuenta, el Focus es bien ruidoso. Yo lo que le pondría primero sería una tubería directa, que es lo que a mí más me llama la atención. ¿Ya lo tienes bropeado? No. También eso está muy padre, que ya cuando modificas un coche, pues lo pintes o le pongas algún vinil, alguna franja. ¿Por qué? Porque pues ya es un toque que en la calle te van a reconocer por eso, claro. Sin duda. Y yo creo que otra de las cosas que estaría bien que le pusieras sería... ¿Sí? Bueno, igual eso no serían tan importantes ahorita porque todavía no tiene tanto cuando sea necesario. Otra cosa que le podrías poner sería rines también, podría ser pintarlos, o a lo mejor incluso los que ya trae, pintarlos de algún color locochón para que así también se vea diferente. Puede ser que a lo mejor le pinten sus calipers. Puede ser que lo lleves a correr. Pues, en un futuro estaría. Puedes ponerle a lo mejor unos slicks, unos semi-slicks. Puedes también, la parrilla o detallitos que lo hagan diferente. Y pues mecánicamente podría ser que a lo mejor le pongas un filtro para que suene. De hecho, sí, es como de las principales que tenemos en mente. Sí, yo creo que eso es... Bueno, yo a veces pienso que es mejor ponerle cosas al motor que como tal hacer un... Pues ya algo de por fuera, pero está bien también empezar por algo, ¿no? Y yo creo que sería muy buena opción. Claro, bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Ahorita vamos a ir a mi canal para que también vayan y... Ahí va abajo, los van a dejar el link. Y ahí va a salir este muchachón en mi canal. Y pues vayan a seguirlos para que vean cómo va su proyecto. Y claro que los vamos a estar apoyando y espero poderlo sacar en mi canal. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Amigos, pues, ¿qué les digo? Seguramente ya lo han visto anteriormente en algún blog. Estamos con Betito y bueno, tenemos un proyecto en mente. Claro, pero mi amigo tiene un Peugeot 200 2007 y ya también le preguntamos a Geo que qué, cómo lo visualiza, qué le metería, las principales cosas que le metería. ¿Tú cómo ves? Claro que sí. Híjole, amigo, yo creo que las primeras cosas que se le debe de meter a un carro según tu presupuesto debe de ser unos buenos rines. Digo, yo no se los he metido al mío, pero es un buen paro en los rines. Y pues hoy en día están muy de moda los wraps. Y la verdad se ven muy padres los carros porque los podemos personalizar a nuestro gusto. Eso yo creo que es uno de los tips que te daría. También pintarle los rines. Dependiendo del presupuesto es como lo vas haciendo. Pero yo creo que un buen wrap, hasta tú lo puedes aplicar en tu casa. Y ya sabes, echando a perder se aprende, ¿no? Perfecto. Es una de las cosas que yo le metería a tu carro y pues aquí quede mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias. Ahí les vamos a dejar el link a su red. Vamos, a
gracias. Pues un gustazo, bandito. No, un gustazo, güey. A ver cuándo me presentan ese peyote, ¿eh? Quiero, vale, ya estás. Gracias. Regalo a mi canal, güey. Vale.